Se ha aprobado en Junta de Gobierno para pasar al próximo pleno, previamente por la Comisión de Hacienda, el proyecto de ordenanzas de bienestar animal. Se abrió un primer periodo, hemos querido ser muy garantistas y se ha hecho doblemente, uniendo precisamente a la ley estatal, viendo aquellos puntos que en el caso de que se apruebe nunca podría ir distorsionarse las propias ordenanzas que estábamos haciendo, cosa que se ha mirado muy mucho, y además que el periodo de exposición fueron 30 días. Se han tenido en cuenta varias sugerencias ya de las aportaciones que han hecho los distintos grupos políticos y colectivos en la reforma de este borrador que se ha aprobado hoy. No obstante, en su proceso pasa al Pleno, se aprobará, del caso de aprobarse inicialmente, se abre un nuevo plazo de 30 días para que todo el que quiera, colectivos, asociaciones, particulares, puedan alegar lo que estimen oportuno. Hemos querido ser muy, muy garantistas en ese sentido y que haya una participación inmensa. ¿Para qué? Pues lo que buscamos todos, bienestar animal, el método de maltrato cero, las limpiezas en las vías públicas y el cuidado de los animales, las colonias ferales, controlarlas y que no se asuste la gente con las colonias ferales, sino que es el método para controlar, poder vacunar, poder atender sanitariamente. Estamos hablando de la salud pública y del cuidado de los animales. Son seres vivos y tienen sus derechos y los seres humanos tenemos que tener mucha más conciencia que ellos. De las sugerencias recibidas, desde luego, se destaca precisamente aquellas que aportan mucho más para cuidar sobre el maltrato animal. Y no quiero ser alarmista en cuanto a las sanciones, pero que se sepa que las sanciones para suciedad en la vía pública, dar alimentos en la vía pública, eso se contempla de muy buena manera para que se evite lo que está ocurriendo hasta ahora.